living, the dead. Can they coexist? Now's my chance. I'm a martyr. Well, he's not. Hola, espero te encuentres muy pero que muy bien. Hoy te traigo los últimos estrenos de cine en lo que queda de año. Te daré los estrenos de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y junio del 2025. Así que toma nota y no te quedes mirando para arriba. Aquí te vas a informar de todo. Sin más que decir, comencemos con septiembre de este año. El 5 de septiembre llega a los cines la secuela de esta película del año 1988. Es una continuación muy esperada. Si no has visto la primera, te recomiendo que lo hagas para entender mejor esta historia. Todo comienza cuando, después de una tragedia que sacude a la familia Deeds, tres generaciones vuelven a Winter River. Lydia, aún perseguida por las sombras de su pasado, ve cómo su vida se desmorona cuando su hija adolescente encuentra una misteriosa maqueta en el ático. Para esa misma fecha se estrena una película de acción titulada Kill. La historia se desarrolla en un tren que se convierte en un campo de batalla en el que un par de comandos se enfrentan a un ejército de bandidos invasores. Wake Up. Película de suspenso donde un grupo de activistas medioambientales asaltan un centro comercial de noche como protesta política. No obstante, lo que no esperan es que allí dentro se encuentra un sanguinario guardia de seguridad. Ahora, si buscas algo más family friendly con un toque de terror, te recomiendo visitar los cines ese mismo día, pues se estrena Mi Amigo el Fantasma, película donde seguiremos a una familia que se muda a una mansión que ha sido perseguida por el fantasma Sir Simon de Canterville durante 300 años. Pasando al día 12 de septiembre, se estrena una película titulada No hables con extraños, que trata sobre una familia que invitan a una casa y comienzan a suceder cosas aterradoras, pero no por la casa en sí, sino por esos amigos que los invitaron. Transformers One. Esta es la historia jamás contada del origen de Optimus Prime y Megatron y de cómo pasaron de ser hermanos de armas a convertirse en enemigos acérrimos. Wolf, comedia nocturna donde Clooney hace de un tipo que se dedica a encubrir crímenes importantes, un trabajo bastante peculiar. Pero la cosa se pone interesante cuando aparece otro profesional del mismo tipo interpretado por Brad Pitt. Estos dos, que se suponía que trabajaban solos, se ven forzados a colaborar y lo que parecía una noche rutinaria se convierte en un caos total que ninguno de los dos se veía venir. The Wild Robot. DreamWorks Animation estrena esta película el 19 de julio. La película sigue el épico viaje de un robot que naufraga en una isla deshabitada y debe aprender a adaptarse al duro entorno, entablando relaciones con los animales de la isla. Ahora sí se viene una película de ciencia ficción y terror bastante interesante. Escucha con atención. Tú, pero mejor en todos los silencios. Esa es la promesa de la sustancia, un producto revolucionario basado en la división celular que crea un alter ego más joven, más bello y más perfecto. Mi Amigo el Pingüino, película basada en hechos reales. En una playa de una isla remota, un pescador rescata a un pingüino cubierto de petróleo y ¿qué pasará después? Te invito a que la veas el 19 de septiembre. Hellboy. Regresa Hellboy. Sí, estará disponible el 26 de septiembre en todos los cines, menos en España, pues su estreno está previsto para noviembre. Aquí seguiremos a Hellboy y a un agente novato que se quedan varados en los apaches rurales de los años 50. Allí descubren una pequeña comunidad embrujada liderada por el hombre torcido. Para finalizar con el mes de septiembre, te presento a Fast Charlie, un sicario leal que ve su mundo desmoronarse cuando un compañero traiciona a su jefe, desatando un complicado conflicto de venganza. El mes de octubre se viene grande, veremos los siguientes títulos en los cines, pero antes recuerda que si quieres estar informado de los estrenos de cine cada mes, puedes suscribirte, es totalmente gratis. Ahora sí, prosigamos. El día 3 de octubre llega la muy esperada película
Joker Folie à Deux, donde Arthur Fleck ha sido internado en un asilo esperando juicio. Mientras lucha con su doble identidad, Arthur no solo se tropieza con el amor verdadero, sino que también encuentra la música que siempre ha estado dentro de él. Esta es una película que, sin lugar a dudas, promete muchísimo. Thelma, una abuela en acción. Película de comedia sobre una anciana que es engañada por un estafador telefónico que se hace pasar por su nieto y emprende una búsqueda para recuperar lo que le fue arrebatado. Un viaje al corazón. Aquí seguiremos a un padre viudo con su hija. Bueno, a él lo deportan dejando a su hija atrás, pues a ella le deben hacer un trasplante. Pero él luchará por volver con su hija. Ese mismo día se estrena una película animada titulada La Leyenda del Dragón. El 17 se estrena la secuela de una de las mejores películas de terror del 2022. Sí, te hablo de Sonríe. Bueno, se estrena Sonríe 2. El día 31 llegan cuatro películas bastante interesantes. Primero, Terrifier 3, película de terror con mucha salsa de tomate. Luego tenemos Amenaza en el Aire, que es una película de acción, pero todo ocurre dentro de un avión. Luego, una historia de romance titulada El Tiempo que Tenemos. Para finalizar con el mes de octubre llega también Bambi, que se inspira en la película de animación Bambi estrenada en Disney hace muchísimos años. Aquí transforman al inocente ciervo en una máquina de eliminar. Pasando al mes de noviembre tenemos El Día 7, una película de terror donde unos gemelos deben estar atados o siempre muy unidos, ya que al separarse ocurre lo peor. El 14 de noviembre se estrena una película donde secuestran a Papá Noel, por lo que el jefe de seguridad del Polo Norte deberá rescatarlo. La película se titula Código Traje Rojo. Prepárense también para el día 21, pues llega un film que no puedo perderme personalmente. Te hablo de Gladiador 2. Esta vez el protagonista es Lucio, quien años después de ver la muerte del admirado héroe Máximo a manos de su tío, se ve forzado a entrar en el Coliseo tras ser testigo de la conquista de su hogar por parte de los tiránicos emperadores que dirigen Roma con puño de hierro. Wicked Parte 1. Esta es la historia de cómo una mujer de piel verde esmeralda se convierte en la malvada bruja del oeste. Largometraje basado en el musical de Broadway. Moana tiene secuela el 28 de noviembre, pero esta vez en live action, así que atentos si quieren ir a verla a los cines. Pasamos al último mes del año 2024, diciembre. Los estrenos más destacados son Kraven el Cazador, película de Marvel producida por Sony Pictures. Otra película es la del Señor de los Anillos, pero en versión animada, la cual se titula El Señor de los Anillos, El Conflicto de los Rohirrim. Y el 19 de diciembre se estrena Mufasa, que es la precuela del Rey León del año 2019. Como verás por el título, se nos contará la historia de quién fue el Rey León. Ahora te paso a mostrar algunos estrenos confirmados para el año 2025. El 2 de enero del año 2025 se estrena la primera película de terror titulada Nosferatu, que será una nueva versión de la icónica película muda de F.W. Murnau, producida en 1922, que a su vez es basada en la novela Drácula de Bram Stoker. Paddington, aventura en la selva. El 17 de enero seguiremos las aventuras de Paddington y la familia Brown mientras visitan a la tía Lucy en Perú, pero un misterio los envía a la selva amazónica y a las montañas peruanas. El 13 de febrero del año 2025 se estrena la muy esperada Capitán América Un Nuevo Mundo, que la verdad promete bastante. Pasando al día 21 de febrero se estrena una película de terror donde se nos narra lo siguiente: cuando unos gemelos encuentran el viejo juguete del mono de su padre, comienzan una serie de eliminaciones espantosas. Imagínense algo así como Annabelle o Chucky. Para marzo vamos a tener disponible el live action de Blancanieves y el 12 de junio Elio, que cuenta la historia de un chico que lucha por encajar hasta que de repente es transportado por extraterrestres y es elegido para ser el embajador galáctico de la Tierra. Con estos estrenos me despido el día de hoy, espero les haya agradado la información. Si es así, recuerda que me ayudas mucho con tu like. Sin más, yo me despido. Un abrazo fuerte, hasta la próxima.